A 12 años de que abriera sus puertas el Parque Jaguarundi, a 5 kilómetros de Coatzacoalcos, en el oriental estado mexicano de Veracruz, por primera vez se logró el nacimiento de un bebé jaguarundi o gato moro, un felino endémico de las zonas selváticas latinoamericanas. Está cumpliendo apenas un poquito más de una semana. Todavía no hemos podido checar bien el sexo, pero parece ser un machito. Aún se encuentra con la mamá. La mamá no lo ha soltado para nada durante estos días, que es bueno porque lo está amamantando, lo está alimentando sin problema, y vamos a seguir ahí al cuidado del gatito. En total, el Parque Jaguarundi cuenta con 961 hectáreas terrestres y 57 hectáreas de cuerpos de agua, propiedad de Petróleos Mexicanos. En la zona se han detectado 65 especies de mamíferos, 540 especies vegetales, 205 especies de aves, 45 especies de reptiles y 22 especies de peces, así como 214 especies de mariposas. Es un área donada voluntariamente a la conservación, que después de que se le da la certificación por parte de la CONAMP, obtiene el título de Área Natural Protegida. Declarada por las autoridades ambientales como la primera reserva privada hace 18 años, ofrece recorridos y diversas actividades con la finalidad de hacer conciencia en los visitantes para proteger el medio ambiente. Que haga conciencia, que lo conozca, porque es bien importante que la gente lo conozca. Muchas veces no saben ni qué es, ni por qué son importantes. Entonces, lo principal es que conozcan este tipo de vegetación, los animales que podrán encontrar aquí y la importancia que tienen para sus vidas realmente. Entre las actividades que ofrece el parque hay recorridos por senderos donde muestran los tipos de vegetación, ciclismo, eventos ambientales, así como talleres y cursos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.